chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo vídeo, como cada viernes, de Drea y Dora a decorar. Y en el día de hoy ha tocado decorar esta pequeña casa de estilo industrial. Creo que nunca habíamos hecho algo así en el canal. O sea, en esta sección, la verdad, no recuerdo muy bien. Pero bueno, más que casa, digamos que es como una especie de loft, ¿vale? Tiene esta planta abajo que estáis viendo, justo me he puesto a hacer, lo primero que hice fue el baño, ¿vale? Para tenerlo hecho ya. Y bueno, ahí al lado estáis viendo la escalerita y sube a una pequeña zona que es donde estaría la parte de la habitación. Como reto, ¿vale? En esa decoración, en este vídeo, le dije a Dora que podíamos intentar que la decoración en sí quedara más o menos del mismo estilo que tiene la casa, ¿no? Como ese estilo industrial, intentar dejarlo que se asemeje a ese estilo. Vale, cuando se lo comenté no pensé que me fuera a costar tanto en cierto modo elegir las cosas que colocar. Pero bueno, creo que al final el resultado pues quedó bien y creo que pega, ¿no? Para el estilo que teníamos que conseguir. Como veis, esta esquinita de aquí es donde está la cocina. No hay zona de comedor, ¿vale? No tiene mesa de comedor, tiene simplemente esa barra ahí. Porque bueno, como es un loft, pues generalmente este tipo de casas pues suele estar básicamente con una barra en la parte de la cocina, ¿vale? Rara vez, es cierto que hay algunas que sí que tienen una mesa para comer, pero rara vez suelen tenerla. Yo decidí no colocarla, ¿vale? Porque si no me iba a quedar todo como demasiado ajustado, ¿no? Y el resto de espacio que queda, lo que está es pues lo que sería la parte del salón, ¿vale? Que aprovechando que bueno, quedaba un poquito más de espacio de lo normal, pues lo hice un poquitito más grande de lo que lo hubiera hecho. Y justo detrás una zona con ordenador y arriba, como os comenté, lo que sería la habitación. Si os habéis fijado hace un momento, en la parte derecha coloqué como esa especie de tubería, ¿vale? Esas tuberías vienen a trabajar y creo que para intentar colocar o para intentar hacer que la decoración quedara con el estilo que habíamos dicho, pues creo que quedaba bastante bien. Al principio intenté hacer las cosas sin utilizar el truco de Move Object, pero me di cuenta que eso es muy difícil para mí. Eso es demasiado difícil para mí, porque veo bastante espacio, ¿vale? En ciertas partes de la casa que creo que tienen que ser aprovechados, o que por lo menos yo necesito aprovecharlo. No sé por qué esa inercia, intentar que quede todo bastante bien aprovechado, y al final pues termino utilizando también lo que sería el truco. Vale, en esta parte de aquí sería la entrada. No tenía muy claro qué es lo que hacer, así que decidí colocar pues esas dos mesitas pequeñas y arriba tres espejos, ¿vale? Ahí como veis los coloqué por separado, todavía no tenía puesto el truco. Y bueno, aquí intenté colocar unas cuantas cosillas más de estas que vienen a trabajar, ¿vale? Para que simulara lo que sería esto del estilo industrial, digamos. Creo que más o menos quedó bien, ¿vale? Esta parte de aquí, como se comenta al principio, es lo que sería la parte de la habitación, ¿vale? También es muy sencilla, no me compliqué para nada. Es bastante sencillita, la verdad. Y bueno, chicos, este ha sido el reto de esta semana, ¿vale? Abajo en la cajita de información os voy a dejar el link para que vayáis a ver la decoración cachodora y el link para la encuesta, como siempre, para que votéis qué decoración os ha gustado más. Esta casa, ¿vale? Os la voy a dejar abajo también en la cajita de información. Os voy a dejar la casa hecha por el creador y os voy a dejar la casa pues decorada por mí. Así que nada, chicos, os dejo con lo que resta de vídeo. Si os ha gustado, espero que le des like y que lo compartáis. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo.